ha hecho a través de su carrera. Démosle la bienvenida a Jorge Perugorría. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes por estar acá y especialmente a Pedro Ochoa y al Centro Cultural de Tijuana por escoger esta maravillosa película para celebrar los 36 años de existencia de este centro. Realmente estoy muy feliz de ser parte de este trabajo. No les quiero hablar de lo que van a ver, solamente decirles que creo que es uno de los retratos más bellos que se le han hecho a la isla. Y estoy loco por estar del lado allá junto a ustedes para disfrutarlo igual que ustedes. Gracias. Y ahora le doy el uso del micrófono al licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural de Tijuana, quien nos dará un mensaje. Un mensaje breve, porque todos queremos ver la película. Ni nosotros la hemos visto en ese formato, ni Jorge en su trabajo de narración en español la ha podido ver, la dice que la vio en un pequeño monitor en el estudio, pero no en este formato. Edgar y un servidor que tuvimos la oportunidad de verla en la reunión internacional de Domos IMAX, vimos solo un corto, pero el corto nos enamoró. El corto nos enamoró como seguramente enamora Cuba. Este es un día histórico para nosotros. Es muy raro, es muy extraño que tengamos un estreno mundial. Este lo es. Con esta película, con este estreno mundial, quisimos celebrar el aniversario del CECUT, como lo ha dicho Jorge, pero estamos muy orgullosos de que Jorge Perugorría haya aceptado darle voz a esta película y también estamos muy orgullosos de su presencia aquí esta noche. Jorge Perugorría es un líder cultural no solamente de Cuba, sino de los países de habla hispana. Ya lo ha dicho Edgar, es miembro de la Academia de Ciencias, perdón, de Cinematografía de España y recientemente es miembro del jurado de Hollywood para la entrega del premio Oscar. Por estas razones, él pudo hacer un hueco en su agenda para acompañarnos esta tarde. También nos acompaña su esposa. Bienvenida, señora. Gracias por acompañarnos. Y queremos que también tengan una excelente impresión de Tijuana, porque no está remota la posibilidad, como digo, Jorge es un líder cultural también en la isla, por supuesto, de hacer un importante festival de La Habana en Tijuana. No hay mucha distancia para eso. Es una posibilidad real. Hemos tenido artistas cubanos como Mara Portuondo en distintas ocasiones en este centro y otros grandes artistas cubanos. Es una magnífica oportunidad, es una gran ventana esta posibilidad de tener la película ahora con nosotros. Una producción americana, una cámara IMAX explorando la isla y avalada por el liderazgo y el conocimiento de Jorge Perugorría sobre Cuba. Sean todos ustedes bienvenidos y, como les decimos, serán testigos de un acontecimiento verdaderamente de proporciones históricas. Muchas gracias y buenas tardes y que lo disfruten. Gracias. Nada más que agradecemos el patrocinio del restaurante Saborizón y del Cubo Bistro por los bocadillos y las bebidas que van a disfrutar al final de la proyección. Muchas gracias, que disfruten la película.